Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a enseñar este conejito vestido de Navidad. Aquí tenemos las lanas que vamos a manejar, a trabajar, y los materiales. Entonces vamos a empezar nuestro proyecto, nuestro conejito navideño. Bueno, amigas, aquí tenemos nuestro conejito. Aquí la bufanda no la pegué, pero al final del video vamos a pegarla. O si quieren lo pueden dejar así, pero yo prefiero pegarla. Entonces vamos a empezar con nuestro proyecto. Vamos a empezar a hacer los bracitos. Entonces vamos a empezar el guante con el verde navideño. Yo siempre trabajo con la aguja de 3 milímetros. Hay unas agujas como esta, que tiene esta parte de aquí. Para algunas personas es cómodo, pero para mí no. Entonces por eso yo utilizo siempre esta aguja. Las tijeras, la aguja para coser y alfileres por si vamos a necesitar. Bueno, vamos a empezar con 6 puntos en un nudo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el nudo y ahora vamos a hacer 12 puntos. 1, 2, 3, 4. Estos 12 puntos son 6 aumentos, o sea, 2 puntos en cada punto. Así nos va a dar la hilera 12 puntos. Así vamos a hacer hasta terminar la hilera. Ahora vamos a seguir con un punto y un aumento en toda la hilera. Aquí va un punto y aquí va el aumento. En un punto van 2 puntos y así hasta terminar la hilera. Aquí vamos a tener 18 puntos. Aquí vamos a hacer el dedito. Entonces vamos a hacer como si fuéramos a hacer puntos altos, pero no lo cerramos. Vamos a hacer 4 puntos altos sin cerrarlos en un solo punto. Aquí va 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y cerramos. Y aquí nos vamos al siguiente punto. Tratamos de sacar el dedito y apretamos un poquito. Okay. Y terminamos la hilera. Bueno, aquí vamos a hacer otra hilera de 18 puntos. O sea, cuando hacemos el dedo y finalizamos normal, nos dan 18 puntos. Y ahora vamos a hacer otra hilera de 18 puntos. Bueno, terminada esta hilera, la siguiente vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución.
así hasta terminar la hilera. Aquí vamos a tener 12 puntos y vamos a terminar el guante con dos hileras de 12 puntos. Bueno, aquí ya terminamos la hilera de 12 puntos, dos hileras de 12 puntos. Voy a sacar mi guía y me voy a orientar para orientarme después con esto. Bueno, ahora vamos a hacer, aquí vamos a hacer 12, en estos 12 puntos vamos a hacer esta partecita de acá. Ya usted, si quiere, la pueden dejar así, o si queremos, la podemos doblar. Esta va por la parte de adelante de la cadena. Entonces vamos a trabajar la parte de adelante. Vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto. Este se trabaja por acá. Y un aumento. Porque esta otra parte que queda, en esta parte vamos a hacer el bracito en rojo. Entonces así vamos a hacer hasta terminar la hilera. Bueno, aquí ya terminamos un punto, un aumento por la parte de adelante de la cadena. Y ahora vamos a hacer los puntos normales. Nos van a dar 18. Así hasta terminar la hilera. Bueno, aquí ya terminamos y vamos a cerrar. Bueno, aquí vamos a ir por aquí. Y podemos sacar, esconder el hilo por acá. Y así nos quedó la manito. Ahora vamos a trabajar con el hilo rojo. Aquí vamos a unir el color rojo. Uno. Dos. Tres. 4, 5. Esta parte es la otra mitad de la cadena. Entonces el verde lo trabajamos por la parte de adelante de la cadena y el rojo lo vamos a trabajar por la parte de atrás. Entonces aquí vamos a hacer una hilera de 12 puntos. Bueno, aquí ya hicimos los 12 puntos y la siguiente hilera ya se hace normal, normal los 12 puntos. Entonces aquí vamos a trabajar 12 hileras de 12 puntos con el color rojo. Bueno, amigas, aquí ya terminamos las 12 hileras de 12 puntos. Ahora vamos a cerrar. Ya sabemos que tenemos que esconder la lana que nos queda. Aquí vamos a rellenar el bracito. No
totalmente, sino más o menos hasta la mitad, un poquito más de la mitad del bracito. Bueno, aquí ya rellené, no lo rellené que quede muy apretado, porque a veces uno le pone mucho relleno a las partecitas y quedan como grumos. Entonces, mejor que quede suavecito. Ahora vamos a hacer las orejitas. Yo siempre tomo lana de más para que sea mi guía. Entonces vamos a hacer un nudo. Dentro de un nudo mágico vamos a hacer 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6 puntos. Entonces vamos a cerrarlo. Y ahora vamos a hacer 6 aumentos que nos van a dar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 6, ya llevo dos aumentos. Vamos a hacerlo así hasta terminar los 6 puntos. Bueno, ya hicimos los 12 puntos, ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Así en toda la hilera y nos va a dar 18 puntos. Bueno, aquí tenemos los 18 puntos. Y ahora vamos a hacer 10 hileras. 10 hileras de 18 puntos. Bueno, ya terminamos nuestras 10 hileras de 18 puntos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución y vamos a terminar con 3 puntos. Esta hilera nos va a dar 15 puntos y aquí vamos a hacer 5 hileras de 15 puntos. Ya terminadas las 5 hileras, ahora vamos a hacer 1, 2 y una disminución. 1, 2 y una disminución. 1 y 2 y una disminución. Y vamos a terminar con 3 puntos. Aquí nos van a dar 12 puntos. Y vamos a hacer 8 hileras de 12 puntos. Bueno, ya terminamos las hileras. Ahora vamos a hacer un punto. Y una disminución. Un punto. Y una disminución. Un punto. Y una disminución. Y aquí ya terminamos. Aquí nos van a dar 8 puntos. Y vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y aquí cerramos. Ya sabemos que escondemos la lana y así nos va a quedar nuestra orejita. Ahora yo aquí la orejita no la vamos a rellenar, no necesita relleno. Ahora vamos a seguir con la colita. Vamos a hacer un nudo mágico y hacemos 6 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí cerramos y vamos a hacer 6 aumentos. Uno, dos, tres, 4, hicimos los 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Ya sabemos que nos va a dar 18 puntos, así por toda la hilera. Bueno, aquí vamos a hacer dos hileras de 18 puntos. 2, 3, 4 y así hasta hacer las dos hileras. Bueno, ya hicimos las dos hileras y ahora vamos a hacer 9 disminuciones. Uno, dos, 3, 4 5 y aquí podemos rellenar la colita. Aquí ya hicimos las 9 disminuciones. Llenamos la colita en la quinta, cuando íbamos en la quinta disminución. Aquí vamos a cerrar y vamos a dejar algo de lana para poder terminar de cerrar la colita. Si quiere puede ponerle más relleno. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cerrarla. Bueno, vamos a tomar no toda la cadenita acá, sino vamos a tomar solo esta partecita, la parte de adelante. Y vamos cerrando. Y así nos queda nuestra colita. Bueno, ahora vamos a seguir con la bufandita. Estos son unos pompones que venden en las tiendas, de donde venden todo para
las manualidades. Y la lana que utilicé viene con lentejuelas y es gruesa. Para esto utilicé una aguja de 4.25 milímetros. No la utilicé muy muy grande, muy gruesa la aguja, porque me queda muy muy ancha. Entonces vamos a hacer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, y así vamos a hacer hasta tener 40. Ya tenemos los 40, ahora vamos a hacer 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Y vamos a empezar a hacer puntos altos en cada punto. Así vamos a tener 40 puntos altos. Dos, tres, y así hasta hacer los 40 puntos. Bueno, aquí ya terminamos la bufanda. Tiene que ser la costura, los puntos sueltos, no los puede ser muy apretados porque queda muy pequeña. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, vamos a poner este porque vamos a usar silicona. Y vamos a usar estos pompones que yo los conseguí en una tienda de manualidades. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pegarlos. Hay que ponerle mucha silicona porque no es necesario. Y así vamos a hacer con estas tres. Bueno, aquí lo que vamos a hacer con esto, vamos a cortarlo un tris. Vamos a pegarlo aquí. Igual cuando peguemos los pompones no se va a ver. Hay necesidad de aplicarle mucha silicona. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, bueno, esto termina ahora de quedar bien pegado. Y vamos a pegar los pompones. Ya nos quedó este lado. Es más fácil de pegar, pero este lado no es tanto, porque viene como con curva. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y me toca apoyar acá para poder unir los pompones y poderlos pegar. Los tenemos que tener un ratico para que se puedan pegar. Y así nos quedó nuestra bufanda. Este es un adorno que le quise hacer a la bufanda. Entonces ya podemos ponerla a nuestro conejito.
Entonces, amigos, ya aquí hicimos nuestra bufanda, los bracitos, las orejas y la colita. Entonces los espero en mi próximo video para terminar con nuestro conejito.